que habéis venido descansados del café, vamos a relajarnos ya y vamos a continuar con la segunda parte de la tercera sesión. En esta segunda parte tenemos a Amelia, que está aquí sentada. Ya os hice un spoil antes de algunas cosas que os iba a contar. Estábamos hablando ahora, yo antes os he dicho también que el correo electrónico es el mayor ladrón del tiempo que existe en las organizaciones, sobre todo por lo mal que lo utilizamos. Sí. Lo mal que lo utilizamos. Yo esta semana, que casi no tengo tiempo para hacer otra cosa, porque tenemos cosas hasta por la noche, y aparte tengo que hacer mi trabajo a diario, no lo he leído, no me han dado los tiros, no me han mandado, no, o sea, sé que tengo un par de cosas que contestar, eso sí, pero no pasa nada, es decir, nos agobiamos en exceso, pero yo creo que es por una mala organización. Y bueno, nos contará ahora Amelia que las redes corporativas nos pueden ayudar a resolver ese problema. Después de... Estoy viendo el viernes y así vamos mal. Después de Amelia vendrá David de Matías, que nos hablará de las redes sociales y el tema del growth hacking en empresas turísticas. Luego una mesa redonda con toda la florinata del deporte vallisoletano. Y luego, bueno, la despedida y hasta mañana. Y os contaré un poco qué es lo que vamos a ver mañana, que también tiene muy buena... Cuando quieras. Amelia. Vale. Pues nada, muchas gracias. Bueno, yo os voy a hablar de mi experiencia con las redes sociales corporativas. Llevo trabajando en la consultoría informática más de 20 años y los últimos 13 en una empresa que se llama Atos Origin. Nos dedicamos, o mi rol actualmente es, soy responsable de desarrollo y mantenimiento de proyectos, gestiono equipos muy grandes y proyectos muy grandes. Normalmente los proyectos están deslocalizados con equipos distribuidos en muchas, en diferentes sedes. En este entorno de trabajo, el disponer de una red corporativa que te permita una comunicación directa no es una elección, sino es una necesidad. Es realmente importante. A nivel personal, mi interés por las redes sociales surgió en unas formaciones que estuve aquí en la CV, precisamente oyendo hablar a Alfredo, y que insistía de que las redes sociales no son una moda, sino que son una necesidad y que han venido para quedarse. Por eso empecé a interesarme por las redes sociales, y cuando mi empresa decidió comenzar un viaje hacia la colaboración social, fomentando el uso de herramientas colaborativas, y pidió personal voluntario para poder liderar el cambio y ayudar a la transformación que supone, pues me ofrecí voluntaria en este viaje hacia la colaboración social. Entonces, ¿qué os voy a contar? Pues algunas de las iniciativas que hemos llevado a cabo en Atos para disminuir la pérdida de tiempo que supone el correo, para fomentar el uso de las redes sociales corporativas. En este caso, las redes sociales con las que trabajamos en Atos son Blue Kiwi y Circuit. Y bueno, un poquito de un programa de embajadores de marca que Atos ha desplegado, pues, con el objetivo de posicionar su marca en las redes sociales utilizando los empleados, que son quien mejor imagen de marca te pueden dar. Voy a contaros un poco, pues, Atos. Atos es una compañía francesa que tiene más de 100.000 consultores, están distribuidos en 72 países. Concretamente, en España somos unos 4.500, pertenecemos a la zona de Iberia, junto con Andorra y Portugal. La sede en España está en Madrid, aunque tenemos equipos en muchas ciudades, en Zaragoza, en Sevilla, en Tenerife, La Coruña, y también tenemos un centro de desarrollo aquí en Valladolid, en el Parque Tecnológico de Huecillo. Habitualmente desarrollamos proyectos en los que los equipos están distribuidos, por necesidades, por temas económicos, por necesidades de recursos, por muchos motivos. Es muy habitual trabajar, pues nosotros aquí en Valladolid trabajamos con equipos, con parte del equipo en Argentina, en la India, en Brasil, en Tenerife. Nosotros somos parte de un equipo que está en Madrid, que tiene otra parte de desarrollo en Sevilla. Esto es el día a día de nuestro trabajo. En este ambiente de trabajo, evidentemente, la colaboración es el centro del trabajo, y el tener herramientas que permitan compartir ese conocimiento y colaborar, lo que decía, no es una elección, no es algo que tú puedas decidir, es una obligación. Cualquier otra forma de trabajo es impensable, con los equipos distribuidos en diferentes localidades, no solo en España, sino incluso en el extranjero.
Además, el uso de esas herramientas colaborativas, evidentemente, mejora el bienestar de las personas, porque son herramientas abiertas en las que todo el mundo puede participar y opinar, y, por lo tanto, una vez que se mejora el bienestar, eso redunda en una eficiencia del trabajo. ¿Por qué Atos comienza a meterse en el viaje hacia la colaboración social? Pues, evidentemente, estamos en un mundo de continuo cambio. El tema de la transformación digital es todos los días. Hay cambios, lo único que queda, como dicen, es el cambio, y esto que nos obliga pues a trabajar en nuevos modelos de negocio, a desarrollar nuevas habilidades de la gente, a nuevos retos. Estamos también en un mundo de globalización y de continuo crecimiento, que es, para eso es un requisito pues tener espacios de conocimiento compartidos, en los que puedas acceder rápidamente, y equipos, pues como decía, distribuidos, que puedan tener acceso a todo el conocimiento, independientemente de si están en Argentina, en Brasil, en Valladolid o en Tenerife. Y por otro lado, evidentemente, Atos lo que quiere es fomentar los valores corporativos, ¿no? Generar satisfacción en los equipos, confianza en los equipos, que al final redunda en que el cliente se le da un mejor servicio. En todo este viaje a la colaboración social, pues Atos de manera oficial lanzó en el año 2011 un programa que es el programa Zero Mail. El objetivo de este programa es el prohibir el uso del correo interno o eliminar el correo interno. Se reducía el correo al correo de cliente. Ahora veremos un poco cómo hicimos ese planteamiento del cero mail. En el año 2012, junto con el lanzamiento del programa Mail y gracias a la adquisición de una compañía que se llama Blue Kiwi, se comenzó a implantar lo que es la red social corporativa que estamos utilizando actualmente, que es Blue Kiwi. Comenzamos también a crear departamentos de colaboración social que permiten intercambio de conocimiento pues para facilitar a la organización. Daros cuenta que una organización de 4.500 personas es moverlos como un dinosaurio, pues para facilitar una forma más flexible y más colaborativa de trabajar. Esto es una gestión del cambio brutal. En estas compañías tan grandes es brutal. De esta manera, en el año 2015, la red de Atos, Blue Kiwi, pues fue una de las más grandes, porque tiene más de 3.500 comunidades de trabajo y un 40% de los empleados usándolas. Esto es en el 2015-2016, ahora mismo pues hay más de un 70%. Todavía hay gente que se resiste al uso, pero ya somos más de un 70% de empleados que utilizamos la red interna. Más allá del uso de las redes sociales, Atos, por el tema que os comentaba de que esto es un mundo de continuo cambio, pues busca una solución, una plataforma para poder trabajar en una empresa digital. De esta manera, en el año 2017, Atos adquirió una compañía que se llama Unify, y en esta compañía utilizamos como plataforma para el Digital Workplace de Atos el Circuit, ¿vale? Ahora os contaré un poco más en qué consiste. Empezamos por el programa Zero Mail. Nosotros trabajamos en una filosofía de mejora continua aplicando una metodología que se llama Lean. Esa metodología tiene como objetivo mejorar la eficiencia evitando hacer trabajos que no aporten valor. Aplicando la metodología Lean a todos los proyectos que tenemos y a todos los niveles de la organización, nos dimos cuenta que una tarea que absorbe muchísimo tiempo y que no aporta ningún valor, en muchos casos, era el correo. Principalmente porque se hace un uso indebido del correo, pero también porque se hace un abuso del correo. Vimos, analizando la gestión que hace la gente del correo, que se utiliza básicamente como, en muchos casos, como un archivador de información y en otros casos como una herramienta de colaboración, como un chateo, para chatear. Hay estudios que dicen que que se tarda un minuto en recuperar la concentración desde que lees un correo hasta que te vuelves a poner con el trabajo que tenías asignado. Eso quiere decir que si una persona está leyendo el correo cada 5 minutos, puede llegar a perder hasta 8 horas de trabajo en una semana. Lo de leer el correo cada 5 minutos es muy habitual porque el correo está normalmente activo y te van llegando las notificaciones y la gente no puede evitar pinchar por la curiosidad. En mi caso, dependiendo del nivel en que estés en la empresa, pues el volumen de correos varía. En mi caso, puedo recibir una media de 200-300 correos al día. Es decir, que yo podría no hacer otra cosa que leer el correo. ¿Y qué he decidido? ¿Hacer todo lo contrario? He decidido no leer el correo.
Entonces, he avisado a mis equipos y a mis jefes de que no leo el correo de manera síncrona, es decir, que cuando me llega un correo no lo leo y que lo leo de manera asíncrona cuando puedo. ¿Qué ha pasado? Pues nada, nada, no ha pasado nada. Tengo un buzón de correos de 1.900 correos, básicamente sin leer, que la gente lo ve y dice, ¡hala, Dios mío! ¿Cómo puedes vivir? Pues puedo vivir sin ello y de verdad que no ha pasado nada. He avisado, eso sí, algunas personas, por ejemplo, yo no lo he hecho, pero algunas personas que trabajan conmigo lo que han hecho es, cuando reciben un mail, han puesto un reply automático, como cuando te vas de vacaciones, diciendo no atiendo el mail, contactar si es urgente por el teléfono y si no, en la red social. Y de verdad que no ha pasado nada, no se ha caído el mundo, el trabajo continúa. Yo leo el correo cuando puedo, por las noches o cuando un rato. De hecho, yo he propuesto, por ejemplo, una de las cosas que he propuesto a la empresa, que he visto que ya hay empresas que lo hacen, es intentar impedir que la gente pueda descargar el correo cuando quiera. Primero, que no se descargue en automático, para evitar la distracción de ver el mail y que te dé curiosidad de pinchar a ver lo que pone. Pero más allá de eso, que no, ni aunque quiera lo puedas descargar. Entonces, descargue una o dos veces al día y evites toda la interrupción que esto supone. ¿Y qué hacemos para evitar el uso del correo? Pues evidentemente proponer herramientas colaborativas, herramientas de trabajo que permiten un espacio abierto y evitan la interrupción. Vamos a ver un ejemplo, este es un ejemplo real que me ha pasado a mí y que sigue pasando incluso, de una situación en la que necesitábamos tomar una decisión y necesitamos para tomar la decisión que nos dieran feedback cuatro personas. Entonces, bueno, este es un ejemplo, pero la casuística puede ser enorme. Mandamos el correo a las cuatro personas, que en principio pensamos que necesitábamos el feedback, ¿vale? A partir de aquí lo que se puede desencadenar es brutal, la casuística. En este caso, pues tuvimos dos de las personas a las que mandamos el correo, nos contestaron a todos. Otras dos, sin embargo, solo me contestaron a mí. Una de ellas mandó a otra persona porque pensaba que podía aportar algo a eso que habíamos mandado. Esa nueva persona nos respondió a todos. Luego te vuelven a preguntar. Una de ellas decide enviárselo a otra persona porque cree que podría ser interesante. Cadena en cadena en cadena, así hasta el infinito. Este caso es un caso real, pero pueden haber muchos más. Total, que para tomar una decisión que requería entrada de cuatro personas, tuvimos que utilizar 61 mails. Esto es un caso real, ¿eh? Pero uno de millones que hay. Sin contar la gente que le mandas un mail y te contesta gracias, ok, que es impresionante. ¿Cómo evitamos esto? Pues en lugar de enviar un mail, ahora mismo utilizamos un entorno colaborativo, bien sea la red social, bien sea si la respuesta es automática, el Skype, una herramienta de comunicación directa. Ahí lo incluyes, todo el mundo responde, además todo el mundo tiene acceso a toda la conversación, no aparte, porque sin el mail a veces la gente borra un trozo porque no quiero que lo mires, porque esto no te compete, no sé qué. Y con eso la decisión se toma en cuestión de 5 minutos, ni más ni menos. Si multiplicamos este ejemplo por las miles de correos que yo os comentaba antes que tenemos y las miles de conversaciones, creo que todos estamos de acuerdo en que el tiempo que se pierde es auténticamente brutal. Y que hay que evitar evidentemente esas interrupciones, porque además el correo es una fuente de malinterpretaciones, porque los correos no tienen tono. Tú escribes un correo y no sabes en qué tono la gente te está escribiendo y realmente da situaciones bastante frustrantes. Entonces yo creo que todos estamos de acuerdo en que esa pérdida de tiempo que supone el correo lo podemos utilizar en tareas que aporten verdaderamente valor, ¿no? De esta manera, bueno, pues, ¿qué nos encontramos cuando empezamos a lanzar el programa Cero Mail? El programa es más que haya una iniciativa, es realmente el inicio de una transformación. ¿Qué nos encontramos? Pues mucha resistencia al cambio, como siempre que hay un cambio. Barreras, pues conformismo, pues yo estoy bien como estoy, si no es para tanto, pues ¿para qué voy a cambiar? Excusas, no, es que las redes sociales, es que es un rollo, es que yo no las entiendo, es que no valen para nada. Y, por supuesto, al principio es verdad que mucha confusión, porque cuando estamos implantando las iniciativas, sobre todo en el inicio, se hacían cosas duplicadas. Es decir, mandabas un correo y lo ponías en la red. Entonces, obligabas a la gente a que tenía que las malas
prácticas de del inicio, obligabas a la gente que tenía que estar pendiente del correo y además de las redes, entonces era como trabajo en duplicado. Pues evidentemente, un mal uso del correo es malo y un mal uso de las redes también es muy malo, es decir, las redes hay que saber usarlas. ¿Vale? Bueno, pues todo esto al final, que supone una gestión del cambio, ¿cómo lo sobrellevamos? Pues con mucho acompañamiento, mucha formación, buenas prácticas, etcétera. ¿Qué hicimos para el despliegue? Evidentemente, para cada vez que tienes que hacer una gestión del cambio, tiene que empezar de arriba para abajo. Esto afecta a todo el mundo, no vale solamente para las personas que están en bajo nivel, sino que esto empieza desde el CEO de la compañía. Todo el mundo tiene que estar implicado. El CEO de la compañía y junto con una serie de sponsors o líderes del cambio, pues empezamos a implantar las dos acciones en paralelo. El programa Zero Mail y la gestión de las comunidades. Se identificaron embajadores para el Zero Mail y también community leaders para todas las comunidades que se fueron creando. ¿Vale? ¿En el Zero Mail cómo se potencia? Pues liderando con el ejemplo, básicamente. A mí me preguntaban algunas personas de la organización por qué pensaba que las comunidades no funcionaban y yo le dije, ¿cuánto hace que no entras en Blue Kiwi? La gente actúa por imitación. Si tú no utilizas Blue Kiwi, tu equipo no va a utilizar Blue Kiwi. Si tú solo utilizas Blue Kiwi, tu equipo se ve obligado a utilizar tu red social. No hay más que eso. Al principio, cuando cuando empezamos a utilizar la red social, pues se utilizaban como en paralelo, pero las cosas importantes las mandaban por correo. Entonces la gente decía, bueno, pues si quieren algo, ya me lo mandarán por correo, yo lo entro dentro de vez en cuando. Eso es como un compañero que me decía que en su empresa siempre hablaba en inglés. El idioma oficial era el inglés, todos los correos venían en inglés, pero que si querían que se enterara de algo, lo mandaban en español. Pues esto es lo mismo. Sí, utilizamos en la red social, pero esto que es muy importante lo voy a mandar por correo. Pues has perdido todo lo que has hecho. En el caso de la gestión de las redes, de las comunidades, ¿cómo hicimos para forzar en muchos casos a que la gente utilizara la red social? Pues se migraron procesos de negocio completos. Por ejemplo, la gestión de viajes. En la empresa para viajar tienes que tener la validación del responsable de compras. Esa persona solo valida los viajes en Blue Kiwi. Entonces, si quieres viajar, la única manera que puedes es poner un post en la red y que la persona lo valide. No contesta por ninguna otra vía. Otro proceso de negocio que se pasó a la red social y la gente solo trabaja ahí, la gestión financiera. Una parte bastante importante de las empresas, de obligado cumplimiento por todos, en la que solamente las comunicaciones de las fechas en las que hay que hacer la producción, el cierre, el precierre y todo algo que es vital para la empresa, solo se hace por Blue Kiwi. Con lo cual, la gente tiene que estar enganchada a Blue Kiwi. Para expandir expandir eso al resto de las personas, pues bueno, se presentaron casos de éxitos y las buenas prácticas. Todo esto al final es un proceso de cambio, un cambio bastante grande de cultura, entonces requiere de continuo acompañamiento al cambio, de formación y de comunicación. También se establecieron unos KPIs, por ejemplo, para el programa Zero Mail, se estableció una iniciativa que era el Cero Giro, y era las personas que consiguieron eliminar el uso del correo, se les dio como un distintivo, una plaquita, que llevaban colgada aquí, que ponía Cero Giro, y también en su ordenador, y por ejemplo para las comunidades, pues lo que se hacía era medir la salud de la comunidad, cuántos posts se publican, qué gente publica, lo activa que es la comunidad, se hacía todos los meses y se publicaba una lista de las comunidades más activas y se premiaba a las comunidades que estaban más activas para potenciar el uso. En todo este proceso de acompañamiento, pues bueno, hay que dar mucha formación y hay que enseñar y hay que acostumbrar a la gente. Entonces, ¿qué proponíamos? Pues proponemos para la comunicación de manera síncrona, lo que requiere una respuesta directa, pues el uso del Skype interno que tenemos en la compañía. Si quieres una comunicación que sea síncrona, pues evidentemente la red social corporativa, que es Blue Kiwi, en la que puedes compartir información, puedes comentar, puedes hacer comentarios, una red abierta en la que puedes hacer todo tipo de compartición de información. Y si ya lo que quieres es almacenar información, en lugar de utilizar el mail, como veíamos al principio, pues lo que hacemos es utilizar un gestor documental, que en este caso pues es SharePoint, podría ser cualquier otro. ¿Vale? Y el mail se queda para mail externo, solamente para recibir correos de cliente. ¿Qué beneficios se obtienen con esto? Pues dos beneficios principales
que luego redundan y hacen hincapié en otros, pero básicamente el acceso muy rápido a la información y la mejora en la conectividad de los equipos, que evidentemente, como os decía antes, en nuestro caso, que tenemos equipos deslocalizados en diferentes geografías, es vital. Con estos dos beneficios principales, pues después tienes que hay menos tiempo para pérdida de la búsqueda de la información, lo cual es una mejora del servicio, evidentemente, y mejora del cliente. Mejora el servicio que das al cliente y mejora internamente para la toma de decisiones. Estos son los principales beneficios. Incremento de productividad, mejora en satisfacción de las personas y de cara al cliente, pues todo lo que es mejor interno, evidentemente, al final repercute en el cliente. Blue Kiwi, vamos a hablar de la red social corporativa que utilizamos en Atos, que es el Blue Kiwi, ¿vale? Bueno, las redes sociales, evidentemente ya lo he dicho antes y seguro que Alfredo y mucha gente que ha hablado antes que yo lo ha dicho, no son una moda, evidentemente es un cambio en la manera de trabajar y cumplen seis funciones principales, ¿no? Que están puestas ahí, colaborar, compartir, comunicar, conectar, co-crear y cooperar. O sea, son las seis C's de las redes sociales corporativas. Para mí, de las más importantes es la capacidad de compartir. Realmente, en interno, pero también en externo, creo que hay que ser muy generoso para estar en las redes sociales. Hay que ser capaz de poder compartir la información y aportar valor, porque si no, no es nada. Tanto, desde luego en las externas, pero también dentro de la compañía, que hay mucha gente que se quiere hacer imprescindible y esa gente es la que básicamente no utiliza las redes sociales porque no quiere compartir. Las redes, para estar en las redes hay que saber compartir. Entonces, Blue Kiwi es la red social de la empresa, que es una red propiedad de Atos. Blue Kiwi es una empresa que tiene esta solución que es propiedad de Atos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer en Blue Kiwi? Pues, bueno, básicamente conectar, compartir y conectar a todas las personas, tanto clientes como partners como empleados. Los objetivos, cuando implantamos la herramienta, más allá de las seis C's de las que hablamos de una red social, pues para mí a destacar, muy importante en una empresa tan grande como Atos, el capturar la inteligencia colectiva. Es muy habitual que en las empresas haya mucho talento oculto, mucha gente que no sale a la luz pues porque o no se atreve o no tiene oportunidad o no le dejan o cualquier motivo de esos. Una red social abierta como es Blue Kiwi permite de verdad identificar ese talento oculto. En la búsqueda de información y de gente que aporte valor, encuentras gente que no, de otra manera hubiera sido imposible. Por lo tanto, te ayuda a identificar personas clave, más allá de bueno, pues incrementar la productividad, hacer una comunicación eficiente, fomentar la colaboración, etc. Y muy importante para mí, porque en estas empresas es muy difícil, es identificar capturar la inteligencia colectiva. Blue Kiwi es nuestra herramienta de gestión 2.0, ¿no? Entonces, bueno, pues facilita el acceso al conocimiento, mejora la gestión de proyectos, el trabajo en equipo, ha dado una imagen positiva de la organización, lo que mejora el employee branding, acelera la pertenencia y mejora la retención de la gente, potencia la participación, con lo cual el engagement de los equipos y, bueno, pues sobre todo favorece, como hacen todas las redes sociales, favorecer el liderazgo compartido, lo que es la jerarquía en detrimento de la forma en la que siempre se ha liderado las empresas, que es la jerarquía, de arriba para abajo. La jerarquía pues es un liderazgo compartido entre todos. Estas son la gestión que se puede realizar en una herramienta como es Blue Kiwi. ¿Cómo funciona Blue Kiwi? Pues Blue Kiwi funciona en base a comunidades de conocimiento. Hay comunidades que pueden ser solicitadas por la organización, de hecho, que son creadas de manera automática. O sea, cuando tú entras en Atos directamente, ya eres parte de esas comunidades. Y luego hay comunidades que pueden ser propuestas por el usuario. Tú puedes proponer, pues me interesaría crear una comunidad de, por ejemplo, en nuestro caso, en Valladolid hemos creado una para la tecnología, una tecnología específica que es mainframe. Queremos tener una comunidad. Tú solicitas que te creen la comunidad, se valida y la tienes. O sea, hay algunas son automáticas y otras son creadas por petición del usuario. Hay cuatro tipos dependiendo del foco de la comunidad. Hay una comunidad que pueden ser de equipos y proyectos para trabajo para que como herramienta de trabajo entre los equipos. Hay algunas que son de servicio, que las genera la Atos, pues por ejemplo, una comunidad es para formación, para mejora continua. Hay otras que son de otro tipo de interés que no tienen nada que ver con el trabajo. Pues hemos tenido hasta alguna de recetas de cocina, por ejemplo. Y luego comunidades de expertos. Normalmente las comunidades son abiertas, es decir, todo el mundo tiene acceso, pero también se pueden crear comunidades cerradas.
Si se tratan datos muy sensibles o de carácter privado o personal, se pueden crear comunidades cerradas para que solo ciertas personas de la organización tengan acceso. Normalmente es abierto, porque evidentemente esa es la clave de las redes sociales. Bueno, pues este es el aspecto que tiene una comunidad. Bueno, hay una breve presentación del objetivo de la comunidad para que la gente pueda decir si sigue o no sigue la comunidad, si le interesa o no le interesa. Tenemos arriba pues una notificación del último que ha pasado. Se pueden crear contenidos, preguntas, cuestiones, eventos. Y bueno, tenemos también una opción para crear lo que son listas inteligentes que te permiten marcar los posts y en las búsquedas después buscar en esa lista inteligente te aparecen todos los posts relacionados con un tema que a ti te interese, ¿no? Porque evidentemente hay, no sé exactamente las comunidades que habrá creado ahora en Atos, pero puede haber más de 7.000. Entonces, si no haces una buena gestión de la información, pues al final pasa como el correo, que se abusa y la gente deja de utilizarlo porque no lo ve útil. Para evitar precisamente el sobreexceso de información en las comunidades, pues bueno, esta herramienta permite crear cuadros de mando. Yo, por ejemplo, me he creado un cuadro de mando en el que tengo, en la parte de arriba, me creo una lista con temas que son importantes a revisar. Entonces yo entro en mi Blue Kiwi y veo los temas que tengo pendientes. Tengo también pues, una visión sobre los eventos que están planificados en las comunidades que sigo. Accedo a mis posts privados, porque cuando tú escribes, accede toda la comunidad, pero puedes también hacer un post a una persona en concreto, si solo quieres que lo vea esa persona. Y luego pues tengo las comunidades en las que sigo normalmente, que son pues la de Atos IT Valladolid, la comunidad que tenemos de trabajo aquí en nuestro centro de Valladolid. Sigo la comunidad de formación, porque me interesa estar al día de la formación que publica Atos, pues si me quiero apuntar alguna. Y la comunidad de los Brand Ambassador o Embajadores de Marca, que es una comunidad que se creó pues, para promocionar la marca Atos, ¿no? Y yo pertenezco a esa comunidad, entonces la sigo ahí para ver pues, qué eventos tengo que promocionar. Bueno, luego ya dentro de la comunidad, pues dentro de la herramienta podemos hacer muchísimas cosas. Puedes publicar una pregunta para solicitar información de manera inmediata, se puede publicar una tarea y asignársela a una persona del equipo, se puede publicar una idea para que sea votada, se pueden hacer encuestas, se pueden hacer eventos a los que la gente se apunta y esos eventos se pueden interrelacionar con el Outlook. Hay discusiones y foros y notas colaborativas para desmitificar que las herramientas digitales destruyen la relación de las personas. Y bueno, pues podemos hacer sincronización de calendarios y realmente planificar el trabajo utilizando la herramienta. No es necesario ningún correo para planificarte. El Blue Kiwi es una red social que ya está más o menos instalada, pero Atos sigue en la búsqueda de realmente el digital workplace para trabajar. En esta búsqueda estamos implantando desde el año pasado como solución el Circuit, la plataforma Circuit, que como valor adicional a la red social de Blue Kiwi tiene que permite trabajar de forma interactiva, permite compartir voz, vídeo, pantalla y mensajes y archivos. O sea, tiene la ventaja de, tiene, une las redes sociales corporativas, las comunidades de conocimiento que había en Blue Kiwi y además todo el potencial de herramientas como el Skype, porque te permite compartir cualquier tipo de información de manera online. Bueno, esta es la visión que tiene el Circuit, pues podemos hacer llamadas de voz. Además, esta herramienta es mucho más fácil de integrar con personal externo. Cuando trabajamos con equipos externos, nosotros, por ejemplo, estamos ahora en un proyecto que tenemos una parte del equipo en Toulouse y la vía de comunicación que utilizamos para comunicarnos con ellos es el Circuit, porque el acceso, ellos pueden acceder al Circuit, no así al Skype interno, por ejemplo, que para poder conectarnos vía Skype tienes que ser personal de Atos. Entonces, en esta herramienta tienes todo en uno, la compartición de información y la comunicación síncrona. Bueno, pues te permite ver el estado de cualquier persona, puedes buscar cualquier persona de Atos, de España o del mundo entero, y te permite si está disponible, si está ausente, si está, no quiere que le molestes.
tiene una búsqueda de un buscador de información muy potente, que puedes buscar por conversación, por persona, por millón de historias. Permite compartir pantalla de manera interactiva, grabar vídeo, grabar audio, grabar la pantalla. Esto realmente para la formación es brutal. Bueno, resumiendo un poco, pues ¿cuáles son los beneficios de utilizar una red social como herramienta de trabajo, que realmente es lo que hacemos nosotros? Pues aumenta la productividad, y porque disminuye brutalmente el tiempo que se tarda en gestionar el correo. Siempre, evidentemente, digo haciendo un buen uso de la red social, porque un mal uso es igual de malo que el mal uso del correo, ¿eh? La compartir conocimiento de forma muy rápida y muy sencilla. Muy importante para mí, lo insisto porque es vital, ayuda realmente a identificar el capital humano, el famoso talento oculto que tenemos en todas las empresas. Y las búsquedas de información son muy ágiles. Te permite contactar con gente que realmente en cualquier otro momento sería, de cualquier otro modo sería muy difícil. Por ejemplo, el otro día conmigo contactó una persona de Inglaterra para preguntar si teníamos recursos para trabajar en un proyecto en Mainframe, en Valladolid. Posiblemente no sepa ni dónde está Valladolid, pero buscó en nuestra comunidad COBOL y dijo, pues mira, hay una comunidad de COBOL en Valladolid, y se puso en contacto conmigo mediante un post privado para ver si teníamos disponibilidad de personas. De otra manera eso es imposible, es realmente no habría otra manera de gestionar eso. Y bueno, por último, nada, voy a hablar un poquito del programa de embajadores de marca, pero no mucho, porque ya han hablado de la marca personal, creo que bastante con más criterio que yo. Atos pues decidió lanzar también un programa de embajadores de marca, porque evidentemente pensamos que quién va a hablar mejor de ti que tus empleados, por lo menos los empleados que están contentos. Y entonces, pues bueno, ¿qué se hizo? Pues al final, ¿qué tiene que hacer un embajador de marca? ¿O qué beneficios tiene? Pues mejorar el desarrollo profesional de cada persona. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Esto es totalmente el programa voluntario, es decir, no se fuerza a nadie a ser embajador de marca, solo el que quiere meterse. ¿Qué nos pidieron? ¿Qué nos retaron? Nos retaron a dar a conocer los servicios que se hacen en Atos, desde luego a ampliar los conocimientos de Atos que el resto de empresas tiene de Atos, y a utilizar las redes y posicionarnos como referentes en el sector. Esto a nivel personal, ¿qué beneficio tiene? Pues evidentemente que construyes tu marca, ¿no? Tu marca como empleado de la empresa, pero también tu propia marca. De hecho, nosotros somos embajadores de Atos, pero Atos es nuestra embajada. Ellos también se preocupan de que nosotros tengamos nuestra marca. ¿Cómo lanzamos el programa? Pues evidentemente creamos una comunidad en BlueKiwi. Creamos una comunidad en BlueKiwi que se llama Brand Ambassadors. Yo soy camaleón. ¿Qué objetivo tenía esta comunidad? Bueno, pues nos dieron mucha formación. Nos hicieron acceso a formación, nos dieron formación de cómo utilizar Twitter, cómo utilizar LinkedIn, qué redes utilizar, qué noticias enviar, qué cosas hay que tener en cuenta. Nos dieron una formación muy útil para ellos, para que nosotros fuéramos sus embajadores, pero también para nosotros, ¿no? Y luego, pues bueno, en esta comunidad se publican los eventos que Atos quiere que demos, a los que demos conocimiento. Bueno, pues evidentemente, pues eso, hay que dar un contenido positivo, ¿no? Todo lo que aparece de Atos en los medios de comunicación, pero evidentemente el contenido positivo, pues nos invitan a publicarlo. Eventos en los que aparece Atos y eventos en los que apareces a una persona de la empresa Atos, ¿no? Y cualquier otro tema relacionado con IT, que es nuestro sector. ¿Qué importancia tiene el ser la marca personal para una persona como empleado? Pues que te da visibilidad, que te da credibilidad delante de la empresa, que te permite conectar con muchas personas de la organización, porque los embajadores de marca, pues yo soy embajador de marca, estoy en Valladolid, hay otro que está en Barcelona, hay un grupo de 15 personas y cada uno está en un lado. Entonces, te permite realmente establecer unas conexiones muy importantes en la empresa. Y luego, pues bueno, ganar visibilidad. Eso como empleado de Atos. Para mí, a nivel personal, pues evidentemente no descubro nada cuando digo que la Internet, las redes sociales, son la primera fuente para el recruitment. Lo dicen mucho
Y es que la primera entrevista, y creo que Alfredo lo dice bastantes veces, la primera entrevista te la están haciendo en las redes sin que tú te enteres. Esa es la primera entrevista de trabajo. Ahora, por lo menos nosotros en mi empresa, la primera entrevista que se hace es, voy a contratar, me ha llegado tal currículum en Google, Pepe, miras a ver cómo está, qué publica, qué... Eso lo hacen todas las empresas de recruitment últimamente. Con lo cual, evidentemente, cuidar tu imagen pues, es beneficioso para la empresa, pero también para ti. Y bueno, pues nada, pues la marca personal, pues ¿qué es la marca personal? Es evidentemente hacer una propuesta de valor, no sirve estar, esto ya lo he comentado antes, no lo voy a repetir porque saben más que yo de marca personal, no es simplemente estar en las redes y retuitear, es realmente hacer una propuesta de valor. Como yo decía antes, creo que para estar en las redes hay que ser muy generoso, hay que aportar valor y no tener miedo a compartir porque si no, pues no sirve de nada estar por estar. Y bueno, eso es todo lo que os quería contar. No sé si hay dudas. Muy bien. Hola. Bueno, pues muchísimas gracias, Amelia. Gracias. A lo mejor voy a tener razón en eso de que el correo electrónico es uno de los mayores ladrones del tiempo. El tema de que la primera entrevista de trabajo en redes sociales y cosas de ese tipo que yo llevo diciendo mucho tiempo. En la última parte que has estado contando, mañana Guillem nos hablará, nos la continuará. ¿Tienes bolsillo? ¿Dentro? Sí. Pasamos a cambiar. Me da que lo van a necesitar para el otro. Sí. Más dos. Déjame un móvil para el tiempo. Tienes la presentación puesta aquí, ¿no? Sí, debería. La habías mandado. Ahorita mismo. Perfecto, muchas gracias. Es todo tuyo. Dejas ahí. Bueno, continuamos con David. Muchas gracias por todos ustedes por estar aquí presentes. Muchas gracias a la Confederación por invitarme. Es un placer estar aquí y compartir cartel con los profesores que han estado y que van a estar durante el día de mañana. Yo vengo a dar una ponencia que intento que sea lo más práctica posible y aplicada a lo que es el mundo del turismo. Hoy ha sido una agenda, aunque la presentación se llame las redes sociales liderando el Growth Hacking Marketing, tenemos que tener en cuenta que las redes sociales no se pueden ejecutar en una empresa de manera individual y sin estar conectada con otras herramientas o con otras técnicas de marketing. Por lo tanto, vamos a hablar también de branding, de lead generation, de marketing de contenidos y finalmente de publicidad y de promoción, ya que todo tiene que ir unido de la mano, definiendo siempre un objetivo y tratando de llegar a ellos. De manera muy resumida, ¿cuál es la situación del turismo en España? Bien, el turismo es una variable económica totalmente cíclica con lo que es el Producto Interior Bruto. Y si observamos aquí la tendencia después de la crisis, el crecimiento en cuanto a la repercusión que tiene el turismo en el PIB es mayor que el propio crecimiento del PIB. Por lo tanto, en España, como bien sabemos, no es que solamente sea el turismo una palanca de crecimiento, sino que es la palanca que hoy en día crece a mayor velocidad. La situación que tenemos en España es que recibimos 8,8 millones de turistas cada año, siendo la Comunidad de Madrid, Andalucía, Barcelona, Valencia y las Islas, tanto las Baleares como las Canarias, la que tienen más turistas. Detrás de estas ya nos encontramos con Castilla y León. ¿Y cuál es la situación que tenemos aquí en Castilla y León? Bien, en cuanto a las provincias con mayor tránsito de turistas, tenemos a Segovia y a Ávila. Y en cuanto a mayor número de pernotaciones,
tenemos a ambas provincias que ya he comentado y además Salamanca. ¿Cuál es el perfil del turista? Bien, el turista español se caracteriza por viajar menos, nuevamente un fin de semana, dos, tres días, se gasta una media de 44 euros y sobre todo se fija o se gasta el dinero en bares y restauración, en alojamiento y en transporte. Lo que para él es lo más importante es una buena relación calidad-precio en el viaje. Las opiniones vertidas sobre el lugar donde va a ir, el lugar donde va a comer, en diferentes páginas web y la ubicación donde va a alojarse. ¿Cuáles son las características del turista extranjero? Como es normal, cuando viajas a un país intentas estar el mayor tiempo posible. Recibimos turistas que están una media de 7,9 días en España. Se gastan casi 130 euros. Cada vez es una mayor tendencia el viaje dedicado a negocios y, por supuesto, los que más no visitan son los europeos. Británicos, veremos qué pasa con el Brexit, si no dejan de visitar o no, si venden las casas que tienen en Alicante, en Andalucía, por delante de Alemania, Francia o de Italia. ¿Cuál es la principal tendencia en este sector ahora, en los próximos 2-3 años? Bien, con respecto a lo que tenemos ahora es que cada vez van a demandar viajes más activos. Se acabó el turista que va a un hotel, que va a comer, que hace turismo, que hace una fotografía de la catedral, entra y se va. Van a querer más actividad, más dinamismo, ser ellos el propio centro de atención, el propio centro de su viaje, ¿de acuerdo? En cuanto a tendencias del propio marketing dentro del sector turismo, algunas de ellas son aplicables no solamente al sector turismo, sino también a otros sectores. Tenemos el marketing de atracción personalizado, marketing dedicado exclusivamente a la persona, marketing especializado. Continuaremos con el auge de los dispositivos móviles. En el caso mío personal, tengo contacto con diferentes empresas, con diferentes followers y demás. El 60% de la interacción entre empresa, persona y los usuarios es a través de los dispositivos móviles. Y esos 60% se va a transformar en un 80%, en un 90% y llegará el momento en el que el PC ya no existirá. Se crea creciendo el fenómeno de los sitios web de valoraciones. Antes de ir a consultar qué es lo que el propio hotel dice, la gente, nosotros vamos a consultar qué es lo que una persona dice sobre el hotel, porque queremos más en lo que las personas dicen que en lo que el propio hotel, el bar, el restaurante, el museo dice sobre ellos mismos. Van a triunfar sí o sí las empresas que ofrezcan wifi de calidad y gratis. Si entra una persona a un bar y le dicen que tiene que pagar por el wifi, no va a ir. Y es más, lo va a decir y no van a ir a ello. Por lo tanto, wifi de calidad y gratis, en un bar, en un hotel, en cualquier sitio, ya tiene que dejar de ser un obstáculo para cualquier empresa. No basta con estar en las redes sociales. Hay que saber estar. Hay que definir objetivos, planes de ejecución. Hay que monitorizar nuestra actividad y analizar lo que estamos haciendo. Van a aumentar las retransmisiones en streaming, crecerá la importancia de la geolocalización, van a dominar los anuncios de vídeo en Google y, por supuesto, el marketing de experiencia y el growth hacking. ¿Qué es el término growth hacking? Bien, si vemos esto, nos suena a hacker, ¿verdad? A piratas digitales, bueno. Lo que es el growth hacker, growth hacking, viene del término anglosajón growth crecimiento y hacking, que es piratear o crecer por la vía rápida. Aplicada a lo que es la empresa y usando las redes sociales, lo que tratamos es de usar las mismas y otras herramientas para hacer crecer los rendimientos de la empresa de una manera más rápida, más exponencial, pero siempre dentro de los límites legales. Los pilares del growth hacker son tres. Primero, aportar valor. Ya se ha comentado anteriormente, tenemos que aportar contenidos de valor, no que aportar contenidos por aportar. Las personas hoy en día queremos aprender, queremos experimentar algo nuevo. Por lo tanto, las empresas que no ofrezcan algo único, algo de valor, están destinadas totalmente a desaparecer. Estrategia, fundamental. Si no implementamos el growth hacking marketing, las redes sociales, cualquier cosa, dentro de una estrategia donde hemos definido los objetivos, donde hemos definido una visión, unos valores, tenemos un plan de ejecución y tenemos también unos KPIs que cumplir, estamos perdidos. Y por supuesto, herramientas. Herramientas para publicar, herramientas para monitorizar, herramientas para analizar. Si en el siglo XXI no usamos estas vías, publicamos sin publicar y no medimos resultados, vamos a durar un año con suerte. ¿Cuáles son las fases más importantes del growth hacking?
Primero es trabajar, trabajar y trabajar. Es la piedra filosofal de cualquiera que tenga una empresa. Trabajo duro. Encajar el producto en el mercado. Definir unos objetivos. Después de esa definición de los objetivos, hay que empezar a ser creativos. Hay que crear ese contenido que realmente va a ser viralizado posteriormente. Y por supuesto, dentro de lo que es la viralización, tenemos que encontrar unos muy buenos partners que nos ayuden a que sea viral. La siguiente apuesta es el branding. No podemos estar en las redes sociales primero sin tener claro quién somos, qué aportamos, qué queremos ser. Branding. Ya sabéis, se ha hablado anteriormente de branding personal. Aquí también mezclamos branding personal con branding de empresa. Lo importante es que el branding o la imagen que demos a nivel online tiene que estar totalmente alineada con la propia identidad que se ha definido en la empresa hace 5 años, 5 meses, a nivel offline y a nivel online. Todo tiene que estar totalmente alineado. Y por supuesto, tiene que haber una total uniformidad allá en todas las redes sociales donde publiquemos o en los sitios web donde estemos. Un caso de ejemplo, tenemos a Barceló, que usa siempre el mismo logotipo. Tenemos su cuenta en Instagram y su cuenta en Twitter. Las características o la descripción es totalmente la misma y aunque las fotografías son diferentes, la tipología de foto es la misma, la calidad es la misma y los colores que hay, aquí está cortada, pero si seguimos decidiendo, son exactamente los mismos. Ellos tienen muy claro quiénes son, qué quieren publicar y a quién quiere llegar. ¿Cómo se puede desarrollar una estrategia de branding dentro de las redes sociales? Lo primero de todo es activar siempre un protocolo, es decir, ¿qué tenemos que hacer si la marca se siente dañada? Antes de estar en cualquier sitio, no solamente en la red social, sino con una simple página web que tengamos, lo tenemos que aplicar. Tenemos que identificar qué se está diciendo nosotros y tener un plan para, si hay algo que daña a la empresa, tratar de apagar el fuego lo antes posible y de la manera más eficiente. Por supuesto, ofrecer una experiencia única de usuario. Hay que adaptar muy bien los sitios web al móvil. Usar las redes sociales como canal de atención al cliente, crear contenidos de valor, dinamizar las comunidades para llegar a más gente todavía con ese contenido que estamos diciendo que es único y que va a ser la mejor experiencia de sus vidas. Aprovechar la base de datos. Las redes sociales no solamente sirven para estar ahí y darnos a conocer, sirve para tener datos de las personas que luego pasemos a la empresa. No hay que olvidar que por muchas redes sociales que usemos, si el negocio no genera beneficios, el community manager, el responsable de marketing, va a perder el trabajo. Las redes sociales tienen que apoyar a la empresa. ¿Y cómo la apoya? Branding, naming, lead generation, pero el objetivo único es conseguir contactos para pasarlos posteriormente a una campaña de email marketing. Y siempre, cuidar la reputación online. Utilizar herramientas de monitorización para ver lo que se está diciendo de la propia marca. He dicho que las redes sociales también se usan para generar contactos de potenciales clientes. Esto entra dentro de lo que llamamos lead generation, que tiene 4 fases. La atracción, la conversión, el cierre y el encantar. ¿Dónde entra el trabajo de las redes sociales? Entra en primero, en atracción, en pasar a ser personas desconocidas para la empresa a ser ya una empresa con nombre, que la gente que entra en internet, en las redes sociales, le conozca. Y una vez que podamos hacer esto, entrarle dentro de lo que es el ciclo o del funnel, el embudo que decimos en marketing, para ir generando contenidos que le vaya llegando, captar su atención y que realmente pasen a ser usuarios a clientes. Y luego, sobre todo, que ellos mismos usen sus propios perfiles de redes sociales para aquello que le ha encantado lo publicite. Es una inversión para que la publicidad en un futuro no la haga la empresa, la hagan las propias personas, clientes de la empresa, que es lo más rentable que pueda haber para cualquier negocio. Unas maneras de poder hacer lead generation aplicadas a un hotel. Establecer lo primero siempre una relación de satisfacción con el cliente, realizar una experiencia totalmente personalizada y una muy buena navegación web, tanto a nivel PC, pero lo fundamental es a través de los dispositivos móviles, prestar atención a las redes sociales, qué es lo que se está diciendo de nosotros y qué es lo que en ciertas comunidades muy aplicadas al turismo se está viendo. Por ejemplo, una herramienta de saber las tendencias que existen en el mercado, hay que saber usar las redes sociales, dar mucha información. Cuidar los call to action o las llamadas a las acciones y los landing pages. Analizar siempre la información a tiempo real. Lo que sucedió hace 2 días es muy posible que ya, no que está pasado de moda, sino que no va a valer para lo que queremos hacer, ¿de acuerdo?
implementar siempre estrategias de email marketing y, por supuesto, tener siempre visible un punto de contacto para que el usuario, el cliente, se ponga en contacto con la empresa. Si queremos vender, damos información y no tienen un sitio claro, un correo, un formulario donde dejar sus datos, ¿para qué hacemos todo esto? Por muchas redes sociales, mucho marketing, las empresas venden. Y lo que tenemos que hacer es ayudar a que la empresa venda. Ejemplos que tenemos de Lead Generation aplicada a todo. Por ejemplo, el grupo Meliá. El grupo Meliá da una de las mejores experiencias de usuario a nivel mobile. ¿De acuerdo? Tienen una interfaz muy buena, incluso es mucho mejor las aplicaciones que tienen para el móvil que su propia página web. Una vez que tenemos identificado a los usuarios, a esos buyer personas que queremos llegar, tenemos que crear una serie de landing pages. Para ello es una visualización muy buena, una gran calidad y siempre tener muy visible, muy a mano de los usuarios, las llamadas a la acción. En este caso tenemos cuatro llamadas a la acción que están asociadas a cuatro destinos turísticos diferentes. Una vez generada la atracción, el interés por el usuario que quiere llegar a un viaje, hará clic. Bien, una vez que hace clic, si quiere más información o si quiere llegar a comprar el producto o servicio, dejará los datos. Y una vez que tenemos los datos, campañas de email marketing. Sabemos qué es lo que le gusta, sabemos qué ha consumido, pues le podemos enviar correos electrónicos, campañas de email marketing totalmente personalizados. Por tanto, la usabilidad de las redes sociales no se basa en publicar por publicar, sino que en publicar para generar negocio. Una de las claves de estas publicaciones es el marketing de contenidos. Si no publicamos valor, van a pasar de nosotros, aunque publiquemos 100 tweets. Tenemos que siempre definir cuáles son los objetivos de nuestra campaña. Tenemos que fijar cuál es la audiencia a la cual queremos llegar. Determinar el tipo de contenido asociado a cada segmento que hemos identificado. Siempre crear un plan de ejecución de contenidos. ¿Cuándo lo voy a publicar? ¿Qué voy a publicar? ¿Y a quién va a llegar el mensaje? Y, por supuesto, acompañar todo este proceso de anuncios y publicidad. Con todo ello, obtendremos 5 beneficios principales. Primero, aumentaremos el tráfico en la web, que hará que obtengamos más negocio. Diferenciaremos nuestra marca del resto de marcas que compiten en el mercado. Generaremos leads, que es lo principal para una empresa. Transformar los leads posteriormente en leads más cualificados y en ventas. Mejoraremos el propio posicionamiento SEO de la empresa y la última pieza y la más difícil de todo es fidelizar al cliente. Tenemos que tener en cuenta que es mucho más difícil tener un cliente nuevo a que un cliente que ya lo es realice una nueva compra con nosotros. Ideas para crear contenidos de valor para el turista. Aquí hay algunas de ellas. Imaginación. Una guía turística, infografías con sitios que visitar, sitios de interés de su región, crear un listado de preguntas frecuentes, un calendario con eventos, lo que ustedes quieran, lo que vean que realmente va a aportar valor a la persona que puede llegar a su provincia, a su hotel, a su restaurante, y que realmente haga que se decante por venir a Valladolid, a Segovia o Ávila, en lugar de ir a Almería, a Valencia o a Madrid. Antes lo he comentado. Existen plataformas y cada vez son más conocidas y tienen mucha, poder de decisión sobre los consumidores, que son las plataformas o páginas web de valoraciones. Creo que muchos de nosotros, si no todos, conocemos la mayoría de ellas. ¿Dónde tenemos que estar? Bueno, pues en función del negocio que tengamos, en unas o en otras. Principalmente en Booking y TripAdvisor. Se dice que si no estamos en Google no existimos. Las empresas de sector turístico, si no están aquí, van a tener muy difícil también poder aumentar sus ventas y seguir su negocio. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho antes, la mayoría de los usuarios no se meten directamente en la web a la cual quieren ir, sino que se meten a estos webs para ver los contenidos y lo que los usuarios opinan sobre los sitios. Todos los viajeros, el 92% según Google, están continuamente poniendo comentarios sobre su experiencia, tanto antes, durante como después del viaje. Por lo tanto, es imprescindible estar ahí. Y lo que tenemos que llegar a entender es que el mensaje que queremos lanzar y que tenemos que llegar a lanzar por las redes sociales es que tenemos que vender un sitio, tenemos que vender unas experiencias, unas emociones que realmente el usuario que esté detrás quiera decir, yo quiero estar ahí, yo quiero sentir lo que estas personas sienten en esta fotografía. Yo quiero experimentar lo que estas personas están diciendo en esta red social. Eso es lo que tenemos que llegar a entender y a llegar.
¿Para qué? Para que posteriormente ellos mismos lo hagan viral. Es lo fundamental. Ahora, después de todo esto, que aunque no son redes sociales, es pilar fundamental para estar en las redes sociales, ¿cómo utilizamos las redes sociales para el turismo? Bien, podemos presentar y profundizar lugares desconocidos hasta el momento, gracias a la viralización que pueden tener todos los contenidos. Atención al cliente personalizada. Hay empresas que en lugar de tener departamentos de atención al cliente, usan las propias redes sociales. Por supuesto, descubrir nuevas comunidades asociadas al sector turístico. Vender experiencias, emociones. Esto es lo fundamental. Esto es lo que realmente os va a diferenciar a unas empresas de otras. Promocionar de manera totalmente gratuita mediante el boca a oreja, que no el boca a boca, el sitio. Es decir, una vez que hemos fidelizado al cliente, va a ser la mejor herramienta de promoción que su empresa va a tener. Van a trabajar mejor estas personas que el departamento de marketing. Eso es un hecho. Seguir las tendencias del mercado y, por supuesto, aumentar la visibilidad y la notoriedad de la marca. Siempre y cuando se habla bien. Redes sociales hay muchísimas. Yo he identificado algunas que se pueden aplicar a este sector, algunas en fase de desarrollo, otras en fase de declive, pero que por el uso que hoy en día se hacen de ellas, las empresas de ese turismo tienen que estar. En primer lugar, Twitter. ¿Qué podemos hacer con Twitter? Conectar con los clientes. ¿Pero cómo? Siempre de una manera muy organizada, ¿de acuerdo? Compartir con la comunidad, usar el live tweeting. Tenemos que ser muy dinámicos, mejorar el propio plan de marketing con lo que estemos haciendo en Twitter y usar todas las herramientas que podamos. Twitter Ads, Twitter Analytics y otras herramientas como pueden ser Hootsuite para programar y monitorizar. Facebook, es lo siguiente. Aunque parezca mentira, hay que poner cara al negocio. Hay que decir 100% lo que somos y lo que ofrecemos. Y todo ello, contenidos, branding, no va a tener ninguna rentabilidad si no obtenemos esto. Facebook no es gratis, hay que pagar por ello. Consejos para mejorar los likes. Hay muchísimos. Invitar a los amigos, utilizar menciones y al final el que más funciona son los anuncios. Pinterest. No es de las más famosas hoy en día por los usos, pero sí que es verdad que a nivel turismo lo visual es lo que más llama, lo que más atrae. Por lo tanto, el colgar fotografías de gran calidad va a ayudar a que las personas que están aquí vean un lugar y decidan quiero estar ahí. Además, por supuesto, de mejorar el posicionamiento SEO. Instagram, que es la arena de todas. Pues tenemos que estar en Instagram sí o sí. Por supuesto, branding, no basta con publicar fotografías, hay que publicar fotografías muy buenas, que llamen la atención, hay que publicar con periodicidad, hay que reforzar la imagen que tenemos con información, pero muy breve, corta y concisa, aprovechar los hashtags, las stories, siempre intentar hacer algún directo de algún evento y construir una comunidad. YouTube no la considero una herramienta para estar y promocionar, sino más bien una herramienta para almacenar contenidos. Es decir, todos los vídeos que queramos hacer y que queramos programar y ejecutar en otras redes sociales deberían de estar aquí en YouTube. ¿Por qué? Pues porque es que el impacto que tiene es sobre 3.000 millones de usuarios. Siempre se puede caer un usuario desde Twitter y llegar a la página web. Publicidad y promoción. Lo he comentado antes. Sin publicidad y promoción no va a ser posible. ¿Por qué? Porque somos muchas empresas las que queremos comer de un único pastel. Antes de empezar a programar anuncios en las redes sociales, tenemos que tener presencia SEM. Tenemos que crear un anuncio, más de un anuncio por campaña. Planificar las palabras claves muy bien para que realmente el anuncio concorden con lo que las tendencias que se están dando en la web, cojan la empresa y lo sitúen en las primeras posiciones. Crear anuncios que tú pincharías. Si tú no crees en el anuncio que estás creyendo, desde luego tu vecino tampoco lo va a hacer. Las landing pages tienen que concordar con el anuncio. Hay que aprovechar muy bien los horarios donde ejecutar los anuncios y usar también las listas de remarketing. Facebook Ads. Lo importante de Facebook Ads es, por un lado, definir el tipo de anuncio que queremos, si queremos aumentar el tráfico, las conversiones o los likes, y luego realizar la segmentación adecuada para llegar al público realmente que queremos llegar. Esas son las dos piedras fundamentales de Facebook Ads. Errores. Las landing pages que no estén bien diseñadas. No segmentar adecuadamente. No anunciar realmente lo que queremos, sino que, porque podemos tener resultados que no tienen nada que ver con lo que esperamos, pero es que podemos publicar cosas que no queremos publicar.
y invertir siempre lo suficiente en Facebook Ads. Un ejemplo de Welling. Y Instagram. ¿Por qué tenemos que estar en Instagram? Porque es la red social de mayor crecimiento y porque es donde está la comunidad más consumista hoy en día. Tenemos que aprovechar muy bien lo fácil que es hacer anuncios en Instagram, lo visual que es y lo viralizador que es la propia herramienta. Podemos llegar a tener una mayor notoriedad de marca, construir la misma, presentar nuevos productos, dar a conocer beneficios de los productos que ya tenemos, mostrar ofertas y generación de leads. Trucos hay muchos. Para mí estos son lo más importante y esto es lo que nunca se tiene que perder. El carácter y la personalidad de una marca. Puedes cambiar los anuncios, puedes cambiar los hashtags, lo que nunca debes de cambiar es el carácter y la personalidad de la marca. Dos tipologías, tenemos carrusel con un solo texto y varias imágenes o una imagen fija. En función de lo que quieras o puedas invertir, puedes elegir una opción u otra. De manera muy rápida, los influencers, hoy en día vale más la pena invertir en un influencer que en un famoso. La gente cree mucho más. Y está puesto en estudios de Instagram que el 85% de los usuarios de Instagram siguen al menos a un influencer. De manera muy rápida, quería hablar de la gamificación y es que aconsejo a las empresas del sector turístico que también tengan una buena campaña de gamificación para apoyar lo que es la propia experiencia del turista en el restaurante o en el hotel. Un ejemplo que a mí me ha gustado mucho es la utilización de la gamificación en los museos, en los cuales se pueden hacer concursos, ¿de acuerdo?, con códigos, viendo cuál es el cuadro, intentando de identificar cuál es el autor. Es como un 50x15. Pero la clave del mismo es siempre tener una recompensa para el usuario. Si no hay una recompensa, los usuarios no van a participar. Contenidos, herramientas y muchísimas. Lo más importante de las mismas es no volverse loco. Es saber qué herramienta tienen que utilizar. Y para ello es saber definir quiénes son, cuáles son sus objetivos y a quién queremos llegar. A partir de ello, podrán elegir una u otra. Lo que es válido para una no es válido para la otra empresa. Esto es un ejemplo de Audience, que es una herramienta, en un caso de éxito de Grindly, que tenía más de 700.000 usuarios en tres cuentas de Twitter y no sabían quiénes eran, qué comentaban, no sabían absolutamente nada. Gracias a esta herramienta consiguieron monitorizar y analizar los 700.000 usuarios que tenían en las redes sociales y pudieron hacer campañas totalmente personalizadas a través del email marketing y aumentaron en más de un 50% sus ventas. Y hasta aquí, bueno, toda esta ha sido mi presentación. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda o pregunta, se pueden poner conmigo en contacto. Muchas gracias. Está llegando, ahora sí. Perfecto. ¿Hay que subirlo?
Hola, sí, me había apagado. Bueno, muy buenas tardes. Mientras nos vamos microfonizando, si se puede decir así, bueno, os cuento un poco de qué vamos a hablar, quiénes estamos en la mesa y demás. Bueno, vamos a hablar del mundo del deporte, de los patrocinios y de las redes sociales. En la mesa están Julio Torres, que anda por allí, iros presentando porque a lo mejor no nos conocemos todos, que es el director comercial del Real Valladolid Club de Fútbol, que supongo que estará muy nervioso, ¿no?, por esta tarde y eso. Atacado. Bueno, os vamos a animar todos, no te preocupes. Y ya, con eso dos o tres goles mínimo. Bueno, luego tenemos a Alejandro García, Relaciones Institucionales del Club Baloncesto Valladolid. Cayetano Cifuentes, presidente del Club Deportivo Balonmano Aula Valladolid. Santiago Toca, que efectivamente, ya os adelanté antes, creía que era alumno mío y efectivamente fue alumno mío unos años. Tuvo buen profesor, fijaros, ha llegado más lejos que el profe. Vicepresidente responsable de Comunicación y Marketing del El Salvador, y Javier Gómez Salamanca, de Comercial Ulsa. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, en base a unas preguntas, a ver, ¿qué relación le vemos a esto de las redes sociales, de los patrocinios y el deporte, ¿no? Voy a hacer una pregunta un poco para que la contestéis todos. Tengo muchas, o sea que no seáis muy extendidos. La primera pregunta, y empezamos por el baloncesto, ¿para qué utiliza el mundo del deporte las redes sociales y en particular para qué lo usáis vosotros? Bueno, nosotros somos un club joven, llevamos apenas 3 años en la calle con las redes sociales, con nuestra página web. Y como sucesión a uno que sí, era menos joven. Sí, a otro joven, club, ¿sí?, que había, sí. Entonces, para nosotros es un canal rápido, activo, fácil de comunicación con el abonado, con el socio, con el aficionado. Entendemos que el deporte en general y el baloncesto en particular genera aficiones, genera pasión y es lo que intentamos, tener un contacto directo. Los jugadores profesionales o no tan profesionales interactúan y responden a los aficionados cuando les preguntan. Eso hasta hace poco era imposible, o con grandes figuras del deporte es muy difícil que respondan. Entonces, digamos que para nosotros es un medio muy fácil de llegar a nuestra masa crítica, a nuestros aficionados, que las empresas que trabajan con el club y que se suman a este proyecto, pues tengan esa facilidad de llegar a cuanta más gente mejor y lo más rápido posible. Mucho en las redes sociales. Creemos que los grandes patrocinadores buscan solamente imagen de marca o prácticamente eso, branding, pero los patrocinadores medianos y pequeños, nuestros patrocinadores medianos y pequeños, que son locales, que están en la ciudad, buscan interaccionar con nuestros abonados, hablar con nuestros jugadores y bueno, y nosotros intentamos que ellos, si son comercios o tal, que tengan un retorno de inversión rápido y potenciar la asistencia a sus puntos de venta y a sus locales con nuestra masa social o con nuestros jugadores. Uh-huh. Perfecto. Bueno, en nuestro caso, antes de nada, indicar que lo nuestro no es un club, aunque sí que patrocinamos a un club. Nosotros somos patrocinadores más que club como tal, ¿no? Sí. Así, igual mi parte es la que difiere un poquito del resto de compañeros que estamos en la mesa. Nosotros las redes sociales nos gustaría tenerlas tan avanzadas como las puede tener el Real Valladolid con esos 250.000 seguidores de Twitter y otros tantos de Facebook, o los 5.000 y pico que tiene el baloncesto, o no sé si es 8.000 el Chami, y el Aula estará también en los varios miles, ¿no? Nosotros no llegamos a esas cifras, pero sí que es cierto que desde hace cosa de un año hemos dado especial interés e importancia a todo lo que son las redes sociales, absolutamente todas, como decía anteriormente el ponente justo de antes nuestro. Y la verdad es que estamos creciendo y lo utilizamos como canal para llegar a los distintos clientes que tenemos, para ofrecer los distintos productos y también para meter al cliente o al cliente real o potencial dentro de lo que es Comercial Ulsa, hacerle sentirse partícipe ya no solo de la propia oferta de producto, sino toda la política responsabilidad social que llevamos, todos los eventos que patrocinamos, clubs, etcétera. Entonces, distintos canales, distintos contenidos. Perfecto. Muy bien. El balonmano. El balonmano.
En nuestro caso, pues hace 8 o 9 años, fue en un principio transmitir lo que se venía haciendo para la ciudad. Durante más de 30 años, la gente que se ha dedicado, y sobre todo en Valladolid, pues en un barrio marginal, a hacer una labor, y entonces nos dimos cuenta que eso había que contarlo, no vale con el entorno. Eso nos sirvió para darnos a conocer, empezamos, nos ayudó muchísimo en crear nuestra página web y sobre todo publicar fotografías, la gente le gusta verse, y deportistas, equipos que venían a jugar y eran una referencia para ello. Eso ha ido evolucionando, hemos ido entrando en las redes sociales para hacer seguidores, es decir, queremos seguidores de lo que es el balonmano aula en la ciudad y queremos en toda España. Y lo hemos ido aprovechando. Aquello de la fotografía, la última red que hemos incorporado y que está teniendo buena evolución es Instagram. Es cierto que a la gente le gusta ver fotografía y verse, y es esa evolución. Pero principalmente ahora hay que conseguir seguidores y contar el día a día de lo que hay. En nuestro caso, comenzamos como un medio más de comunicación, más tradicional, para dar las noticias, era casi una réplica de la web nuestra. Con el tiempo lo que vimos es que nuestro producto que tenemos, el producto que tenemos por suerte son personas, que son los jugadores, que pueden interactuar mucho con los aficionados y que además nuestros aficionados son los primeros prescriptores que tenemos. Ellos quieren a la marca casi más que nosotros, que es la principal diferencia yo creo que tiene el deporte con cualquier otro mercado, ¿no? Que los aficionados son viscerales, quieren al club, le siguen donde sea y entonces prácticamente todas las iniciativas que tomas le suelen parecer bien. Luego, sobre eso hemos ido evolucionando a intentar tener unas sinergias con nuestros patrocinadores, el intentar que aprovechen nuestras redes sociales para poder tener un retorno rápido y poder funcionar. Sí, eso entronca un poco con la siguiente pregunta que tengo preparada. Antes tengo que decirle a Miguel que estoy un poco enfadado con el Real Valladolid porque yo no puedo decir que tengo la cuenta con más seguidores de Twitter precisamente porque el que las tiene son ellos. Entonces, a ver si consigo superaros. Bueno, la siguiente pregunta es si los contratos de patrocinio que se hacen entre patrocinadores y clubes, o los que se están haciendo, o algunos que haya hecho, o los que se van a hacer en el futuro, si creéis que va a haber un plus económico o un plus, digamos, de interés el porque los clubes tengan unas redes sociales potentes, tengan mucho engagement, lleguen a mucha gente y demás, y si en los contratos que tenéis ahora, sin decirnos las cantidades, aparece reflejado documentalmente el tema de las redes. Nosotros ahora mismo no lo tenemos reflejado en los contratos, pero cuanto más fuerte o la empresa es de un mayor volumen, son empresas ya no locales, como decía antes, son empresas nacionales e internacionales, sí que te piden un poco que les des datos midiendo el impacto que genera tu marca en la sociedad, en las redes, en la prensa escrita, en la radio, en televisión. Entonces, sí que estamos trabajando con empresas que te dan estos datos, te auditan para tenerlo previsto para cuando lo necesitemos. Sí, es lo que nos han estado diciendo todos estos días, de que sin medir no sabemos que si lo estamos haciendo bien, mal o cómo lo... Puedes tener los datos de Google Analytics, que pueden ser muy buenos, pero eso para una gran marca no le sirve, hay que tener algo más y en eso nosotros, por ejemplo, ya estamos trabajando. Perfecto. Sí, nosotros también. Año y medio, 2 años que llevo yo en el club, ha habido una gran transformación en este sentido. Y como he dicho antes, los pequeños, medianos de nuestros patrocinadores buscan esa información de primera mano y ya lo estamos metiendo en nuestros contratos. Hay un soporte físico, todo el mundo lo conoce, vallas en el estadio, pero todo esto casi siempre va ligado a una labor de redes sociales y va dentro de nuestros contratos. Igual que los futbolistas tienen o los baloncestistas tienen en sus contratos, sobre todo publicitarios, el publicar determinadas cosas, los clubes también supongo que lo acabaréis haciendo con los patrocinadores, ¿no? Bueno, nosotros desde Comercial Uso, igual que cualquier otro patrocinador, desde el otro lado de la mesa, nosotros buscamos visibilidad. La visibilidad puede ser bien rotulada en la propia camiseta, bien en la megafonía del polideportivo estadio donde se celebre el evento, bien a través de las redes. Al final lo que buscas es notoriedad, visibilidad. Y desde luego que las redes es un canal fundamental, ¿no? Y a mí me consta que la gente que se nos ha venido a ofrecer para posibles patrocinios una vez dejamos el básquet, pues todos, uno de los argumentos que utiliza
en su portafolio cuando tratan de convencerte de lo interesante de la inversión, pues es la visibilidad por las redes sociales, ¿no? ¿Pero lo tenéis cuantificado económicamente, lo valoráis o todavía estáis empezando en ello? Calcular un retorno económico es muy difícil, porque realmente yo no tengo un contador de entrada de clientes en tienda o un contador de entradas de venta de crédito. Entonces, digamos que es, hablando del branding, del naming, pues es un poquito la notoriedad que ganas, pero medirlo económicamente no digo que sea imposible, pero es muy difícil. No me iba tanto, digamos, al beneficio vuestro, sino cuando establecéis un contrato con El Salvador o con el Real Valladolid, decir, bueno, pues igual que poner vallas, hay una cuantificación económica que ya la conocemos porque es tradicional y sabemos lo que cuesta, es decir, bueno, pues por conseguir 100 millones de impactos en Twitter, por conseguir 2 trending topics, digamos, un poco como un bonus o una cosa así, si eso lo valoráis, lo ponéis en los contratos o todavía no estamos en esa fase. Yo creo que fase. No, por lo menos a este nivel, que nosotros tenemos unos equipos estupendos, pero yo creo que al nivel de Valladolid, yo creo que eso es hilar muy fino y no creo que sea el caso, ¿no? Igual me equivoco, pero llegar hasta ese punto de estudio pormenorizado que vincule a posibles bonus de mayor patrocinio o menos, yo creo que eso es de matrícula, es demasiado. En nuestro caso, este año hemos tenido dos experiencias. Una, el patrocinador principal, Alimentos de Valladolid, donde, bueno, es una marca en la cual están integradas. Estuvieron ayer, por cierto, aquí. Un número de empresas, entonces lo que se busca es el nombre de Alimentos de Valladolid con una difusión. Entonces cuentan todas las redes sociales y cuenta toda la repercusión a nivel nacional. Tuvimos una otra experiencia, y hemos tenido otra experiencia con Vitaldent, donde ellos sí nos pidieron las direcciones de correo electrónico para contactar personalmente. Entonces, entiendo que se van a dar las dos situaciones y que hace poco en una reunión escuché el término de los datos merecidos o los datos capturados, ¿no? Y habla que el dato merecido es el que tú te esfuerzas en recoger los datos de la persona y es el que te genera confianza. Uh-huh. El dato capturado empiezas a recoger y no tienes más. Entonces yo creo que efectivamente el dato merecido tendrá una mayor repercusión para ir ganando un mejor patrocinio. Uh-huh. En nuestro caso sí que tenemos ciertos patrocinios que van vinculados más a todo el tema de redes sociales. Los grandes patrocinios no, sí que tenemos con ellos un seguimiento y un acuerdo que viene dentro de todo el contrato que haces, pero tenemos ciertos patrocinios que sí que van dirigidos a sus sí, es a ver, todo esto es evidentemente negocio. Las redes sociales lo que hacen es dar mucha más visibilidad, mucho más alcance, igual que se paga por unos minutos en radio, en televisión o por unas vallas, al final va a haber que pagar por la visibilidad que te generan las redes. Pasa que supongo que todavía estamos en una fase incipiente de esto y aparecerlo en los contratos, bueno, pues en algunos vemos que sí, pero bueno, veréis que no tardando mucho aparecerá. Otra pregunta que tenía yo puesta por aquí. El uso de las redes sociales por parte de los jugadores estrella, o sea, Messi, Ronaldo, LeBron James y todas estas gentes, digamos, ¿no causa a veces un impacto negativo sobre los jóvenes? Es decir, claro, vemos gente guapa, rica, que a veces no se comportan de la mejor manera posible y que las redes sociales reflejan ese tipo de cosas. ¿Vosotros creéis que eso puede causar un impacto negativo en los jóvenes? No sé si me he explicado. Sí. Yo por nuestra parte, el fútbol es otra, yo creo que es otra liga, ¿no? No tiene nada que ver con el resto de deportes. Esos comportamientos individuales a nosotros como club y yo creo que al rugby como deporte no nos gustan porque nos parece que dan unos valores que no son los que queremos transmitir y que transmite cualquier deporte. En nuestro caso, hasta los jugadores, y eso que no son profesionales 100%, pero tenemos una vinculación muy grande siempre con ellos, pues les reprobamos si en algún momento tienen algún tipo de comportamiento en las redes sociales que no es idóneo y en el que se ve que son jugadores del club y demás, se lo cortamos de raíz. No nos cuesta nada decírselo y decirles que no pueden hacer esas cosas porque están jugando con el nombre de una institución que tiene más de 50 años de historia. Jóvenes, el ejemplo de esa gente debería ser fundamental. No, es que el que no funciona es el de Santi. En nuestro caso, pues bueno,
es más lo que destaca por los valores propios de cada jugadora, porque bueno, el tema económico es evidente que no influye en irte por las nubes. Y entonces, bueno, pues sí hay un empeño en que esa filosofía de cultura del club sea lo que ellos intenten transmitir en todo lo que hacen. En ese sentido, creo que estamos en esa línea. Vosotros, en cuanto a patrocinadores, podéis exigir un poco, digamos, que se alineen con el tema de responsabilidad social, con cuidar un poco el tema de los jóvenes, o de momento no lo hacéis. Bueno, lo que es malo para el club en esta cuestión, por los deméritos que haga un jugador en las redes, pues es malo para el club y es malo para el patrocinador, porque al fin y al cabo es el nombre que lleva, ¿no? Así que es malo para institución y para tu patrocinador. Entonces, entiendo que eso hay que tener mucho control sobre ello para que no se produzca. ¿Crees que se tiene el control en la actualidad o...? Joder, es que depende de las personas, ¿no? Porque yo soy madridista, para que lo vayan a hacer, sin embargo, pienso que yo también, Guillem creo que no, Guillem creo que es... Antes del Pucela siempre, y esta noche 3-0 mínimo, Julio. ¿No? Entonces, a lo que iba, que bueno, independientemente de que lo depende de la persona, ¿no? Porque hay personas incontrolables, ¿no? Y por el peso que tienen y demás, pues a veces meten la pata y muchas veces es difícil de controlar. Pero bueno, hay que intentar controlarlo. Sí, está claro que no, como club nos preocupa mucho, ¿no?, el tema de las redes sociales y de nuestros jugadores, porque toda la labor que podamos hacer de todos los departamentos, toda la imagen que podamos dar, buena imagen, se puede ir al traste con un comentario de un jugador al que no controlas. Bien, es verdad que los jugadores ahora mismo tienen un equipo, la mayoría de gente, tienen unos agentes, se les está dando unas pautas para que ellos tengan muy claro que no son personas privadas, ¿no? Que lo que van a decir, un tuit lo carga el diablo, ¿no? Lo estamos viendo con un ministro ahora nuevo y que hace 7 años puso un tuit y ahora se dedica. Entonces tenemos que tener cuidado, tienen charlas, tienen tal, y nos preocupa lógicamente, como dice, la imagen, nuestra imagen de marca con los patrocinadores se puede ir al traste con una frase. Nosotros también, añadiendo a todo lo que se ha dicho, creemos que nos preocupamos de la educación de los jugadores como personas, porque al final son jóvenes, 20 y pocos años, viven fuera de su casa, no están con su familia, suelen vivir o viven acompañados de otro jugador. Entonces, dentro de la labor que tiene un club deportivo, como crecimiento fundamental es eso, hacerles crecer como personas, explicarles un poco, asesorarles. Nosotros todavía no llegamos al nivel que tengan pues empresas o que les lleven sus redes sociales, las llevan propias. Sí que cuidamos que no se meta la pata, como decís, pero sobre todo eso, hay que estar apoyando al jugador como persona también, no solo como deportista. Sí, no hace falta irse a ministros, algunos futbolistas se han fichado y desfichado en 5 minutos porque se les ha visto algún tuit, ha empezado a salir en prensa y han perdido a lo mejor el contrato de su vida, que seguramente no vuelvan a recuperar. De ahí la importancia que tiene el publicar y ser consciente de lo que uno publica. Podemos publicar cualquier cosa, pero con ojo. Mirando muchas veces, a mí me gusta mucho Twitter, mirando los trending topics de Twitter, el fin de semana el 90% son de deportes, entre semana muchos son de deportes. Yo algunas veces que me ha tocado hacer alguna medición de publicación de algún deportista o periodista deportivo que patrocinaban alguna cosa, cuando me he puesto a mirar los comentarios, me ha parecido que hay mucho hater, mucho odiador, que se diría aquí. ¿Creéis que eso es bueno? ¿Se controla, no se controla? ¿O eso fomenta, digamos, el debate? ¿O debiéramos de trabajar sobre ello? Hombre, ahí está la ventaja del anonimato de las redes sociales. La gente se escuda en que no está dando la cara frente al otro para decir cosas, para hacer daño muchas veces. Puede ser, pues como en empresas, puede ser tu competencia que está escribiendo mal sobre ti detrás de otra cara. Pues yo creo que escudándose en ese anonimato aprovechan pues para desacreditar o desprestigiar una marca, un club, un futbolista, un jugador, un profesional. O sea, yo creo que esa es la cuestión. Controlarlo es muy difícil. ¿Cómo controlarlo? Sí, porque una cosa es que tú seas del Madrid y el otro sea del Barça, sí, tal. Y bueno, ahí es, digamos, se puede llamar una lucha más o menos entendible, pero hay algunos que dices cualquier cosa y te van a decir lo contrario, destruir por destruir. Sí, al final un comentario malo, un comentario negativo vale más que 100.000 positivos, ¿no? Y las redes sociales es un anonimato total
y al comentario que antes era de se hacía en un bar y no iba a ningún sitio, ahora lo ve todo el mundo, ¿no? Estamos viendo debates sobre todo a aspectos que no llevan a ningún sitio, ¿no? Yo soy muy, bueno, fui jugador de baloncesto y ahora hay el debate de LeBron James, Michael Jordan, que teníais que ver cómo están las redes, ¿no? Poniendo un ejemplo, ¿no? Tonto, que no va a ningún sitio, ¿no? Nos preocupa. Yo me quedo con Michael Jordan. Yo también, pero bueno, es una cuestión de... Somos viejos, eso. En otra generación. Pues esto es una muestra igual de que no siempre es correcto el dicho de lo importante es que hablen de uno, ¿no? Bien o mal que hablen de uno. Desde luego que ese tipo de críticas da notoriedad al criticado. Ahí está también el hecho del que lo ve o el que lo lee, que tenga su criterio y vea si realmente es una crítica real o no. Pero bueno, evidentemente siempre es preferible que las palabras sean benévolas a malévolas. Yo lo que pienso es que, bueno, es preferible, salvo que sea algo muy evidente, no intervenir. Hay opiniones a favor y opiniones en contra. Es cierto que lo que hablamos de la inmediatez de las redes se lee y punto. Y al media hora es otra noticia la que se toma una relevancia. Entonces, sí, lo que dices tiene toda la razón. Aquí vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que es diferente deportes emergentes más locales que un deporte como es el fútbol. Nosotros en nuestras redes sociales muy pocas veces hemos visto un comentario negativo. Siempre suele ser más a las personas, posiblemente, más que a un club. Y luego, en lo que antes decías en la barra de un bar, y se lo decías a 5 amigos y tal, pues ahora en las redes sociales te crees que todo el mundo te escucha y que eres muy importante porque has insultado a no sé quién. Y dicen, mira, lo han visto no sé cuántos y me están contestando. Bueno, es lo que vivimos y tampoco... Yo creo como hay tanta inmediatez en todo, el que te insulta a los 2 minutos se ha olvidado, hay otro que te pone bien y lo mejor es, yo creo que no actuar mucho. Y sobre todo lo que se ha dicho antes, al no estar medido, siempre pensamos que tiene más medida lo negativo que lo positivo y no tiene más poder. Yo el otro día dije que en España se enterra muy bien, que alguno lo ha vuelto a decir, y aquí, digamos, el caso, no sé si os acordáis del periódico, el caso, aquel que era solo de sucesos, bueno, pues a veces las redes sociales se convierten en el caso. Es decir, solo hablamos de lo malo. O sea, es decir, solo es trending topic, una catástrofe, un accidente, una que ha preparado uno, pero lo bueno no suele ser trending topic, pero eso pasa en los medios de comunicación todavía. Y eso va un poco con la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia habéis visto desde que habéis empezado a meter las redes sociales en comunicación? Antes hacíais comunicación, pues en vallas, en periódicos, en radio y demás. Desde que habéis empezado a meter las redes, ¿qué diferencia de respuesta de los usuarios, aficionados, patrocinadores y demás habéis visto? ¿Y qué habéis tenido que cambiar en vuestros clubes o en vuestra empresa, digamos, dentro de la infraestructura interna de comunicación? Pues nosotros, como somos un club joven, hemos nacido con las redes sociales. No hemos tenido que incorporarlas después, pues como los clubes históricos. La verdad que lo que vamos haciendo es ir mejorando sobre todo los contenidos. Ahí es lo que estamos cuidando más, buscando pues una imagen como unas plantillas para tener siempre una imagen más unos hashtags para que siempre se nos reconozca. Citar a los patrocinadores cuando coincide una información con ellos. O sea, digamos que estamos preparando como un manual de estilo para pues que sea todo mucho más coherente, más vistoso y más atractivo y que genere más impactos. ¿Y ese manual de estilo incluye a los jugadores también? ¿O? Por ahora no. La verdad es que sus redes particulares son bastante normales. No, sí que celebran los títulos, cuando hay derrotas pues transmiten también su pesar, los ánimos de los aficionados pues también interactúan mucho, yo creo que les ayuda, pero no nos hemos metido en esa parcela todavía. Bueno, nosotros venimos de un deporte que tiene mucho tiempo, hacemos a 90 años y como dices al principio de la charla, creemos mucho en las redes sociales, creemos mucho en todo este tema y a partir del año pasado, del mes de octubre, noviembre, que entró una nueva parte de la directiva, se ha potenciado mucho este departamento, ¿no? Y todo el departamento comercial, todo el departamento marketing, estamos muy unidos, muy entrelazados y tenemos una comunicación diaria, diría de minuto a minuto, con nuestras redes sociales, con nuestro...
todo está muy hilado, ¿no? Queremos que nuestro patrocinador tenga un soporte el de siempre y que tenga que vea en nosotros la capacidad de llegar a nuestra base social, que dentro de lo que es la ciudad es muy potente. ¿Y cómo llega inmediatamente, ¿no? Pues la mejor manera es a través de nuestras redes sociales. Nuestra empresa el año que viene hará 40 años, somos tercera generación y sí que es cierto que en el último año, dos años, hemos dado el sprint porque estábamos un poco obsoletos en lo que es redes sociales. Vamos creciendo, tenemos una persona externa que es la que nos lleva todas las redes, nosotros le damos los contenidos y él digamos que hace la labor de azada, de pico y pala, de introducirlo y repartirlo por las distintas redes. Eso es un poquito lo que hacemos nosotros. En nuestro caso, yo desde el principio sí que incorporé a una persona, un periodista con conocimiento en redes. Nosotros empezó haciendo crónicas de los partidos, eventos que también transmitíamos a la prensa y que nos servía para incorporar en las redes. Y eso pues un poco filosofía también de lo que se va haciendo. Luego nosotros cuando nuestro patrocinador de ropa Salmin, que ellos suecos, sí tienen un manual de estilo, entonces nos lo facilitaron, incorporamos tanto para el club como para los deportistas que sí tienen un estilo a acentuar para el desarrollo. Y bueno, pues consecuencia de eso, que dices cuál es el resultado, nosotros es el primer año que conseguimos un patrocinador principal, con todo lo que eso supone. Enhorabuena. Gracias. En nuestro caso, a la comunicación le damos muchísima importancia en el club, tan es así que depende directamente del vicepresidente, que en este caso soy yo, y tenemos gente que nos ayuda, ¿no? Pero sí que es algo que tenemos que profesionalizar más y sobre todo tenemos que empezar a cuidar mucho más todos los contenidos audiovisuales, porque yo creo que en el deporte tienen muchísimo sentido y tienen mucha fuerza. Ves clubs como, no sé si habéis visto ahora mismo la presentación que ha hecho el Betis de un jugador japonés, que es súper, si lo buscarlo en Twitter, en la presentación, que es que lo han fichado ahora y dices, joder, son contenidos que llaman la atención, que a tus fans les gustan y que te enganchan. Y yo creo, y nuestro siguiente paso es mejorar y tener unos contenidos audiovisuales importantes porque es lo que le llega al fan. Al final los chicos de ahora, y está demostrado, les llega mucho más por lo que ven y escuchan que por lo que leen. El audiovisual es muy importante para fijar ideas. Sí, de hecho, como ya nos han ido contando varios de los ponentes, hay segmentos de población a los que o les llegas por redes sociales o no les vais a llegar nunca. Otra pregunta es, ¿qué redes sociales os funcionan mejor? O sea, es decir, ¿cómo cuando veis, digamos, en movimiento, la gente os puede pedir cosas incluso por privados para comprar? ¿Y qué porcentaje, digamos, del presupuesto de comunicación dedicáis a la comunicación en redes sociales? O sea, ¿qué redes os funcionan mejor y qué porcentaje dedicáis en la actualidad? No sé si en dinero, puede ser en tiempo o demás, porque a lo mejor lo tenéis dentro, dedicáis al mundo de las redes. Para nosotros la red principal es Twitter. Es la que tenemos más seguidores y es la que más trabajamos. La verdad es que se retransmiten los partidos, sobre todo cuando jugamos fuera, minuto a minuto, se van poniendo resultados con sus GIFs, o sea, hay buena interacción, buenos resultados de audiencia. En Instagram hemos empezado este año a moverlo un poco más, pero todavía lo tenemos un poco verde. Y Facebook igual, la verdad es que ahí estamos fallando todavía en esas dos redes. Y luego también queremos potenciar nuestra página web porque la gran mayoría de las noticias es donde se mantienen, es la hoja de ruta del club y es lo que queremos, que la página web siga siendo la que marque la dirección. Porcentajes tampoco te puedo dar de cuánto destinamos o no destinamos, la verdad es que no mucho y yo creo que deberíamos destinar más. Sí, todas las tendencias y todos los estudios dicen que la publicidad en medios tradicionales está bajando y en medios digitales está subiendo, o sea que bueno, poco a poco. Bueno, nosotros trabajamos en todas las redes, Twitter, Instagram, somos muy activos en Facebook, ponemos noticias prácticamente a tiempo real cuando acaba un partido, si hemos ganado, si hemos perdido, si hemos empatado, con nuestros patrocinadores, en los cuales entran nuestros patrocinadores.
Y bueno, nuestro porcentaje en dinero no lo sé, pero en tiempo de logo tenemos un departamento full time en este sentido, ¿no? Prácticamente, no, si no digo las 24 horas, no sé, pero mucho casi. Tiempo, sí, casi, si veis un poco nuestras redes y nuestro Facebook y tal, cómo interaccionamos con noticias, son a tiempo real. Acaba el partido y a los 5 minutos estamos ya con una propuesta o hemos puesto jugador del partido con un patrocinador incluido, o sea que es a tiempo real y full time. Bueno, yo como aficionado lo que más sigo es el Twitter, no sé si el resto de aficionados. Como empresa, ahí habría que diferenciar lo que es red individual, porque yo, igual que Dacursi, ¿no? Pero mi vida, mi marca, todo, aparte de la familia, es la empresa, es Comercialusa. Yo soy Comercialusa, Comercialusa soy yo. Entonces, lo que es a nivel individual, va todo vía LinkedIn. A nivel de resto de redes, pues estamos absolutamente en todas, Instagram, Twitter, Facebook. Quizás, no sé si acertadamente o no, pero yo creo que la que más tiempo invertimos y más seguidores tiene, creo que es Facebook. Perfecto. Nosotros a diario, Twitter es la principal y en Instagram y Facebook, Instagram está creciendo. Día de partido, Twitter para el resultado, el canal de YouTube y Facebook porque intentamos retransmitir será el partido. Y esto se está retransmitiendo por Facebook, o sea que... Sí, y está funcionando bien. Y eso son. En cuanto al presupuesto, pues en torno al 2%. ¿De todo el de comunicación? Sí. Nos quejaremos. Nosotros, Twitter y Facebook son nuestras principales herramientas que utilizamos. Somos muy, muy activos. Somos en rugby el club de España con más seguidores en Twitter, en Facebook y en Instagram, en las tres redes sociales. Solemos dar todas, no damos muchas ruedas de prensa porque en rugby no tiene tanto seguimiento como otros deportes, pero siempre las damos en directo por Facebook. Cualquier acto que tenemos lo damos en directo por Facebook. Y en Instagram estamos consiguiendo cada vez más seguidores. No estamos aprovechando el potencial que tiene y es algo en lo que tendremos que trabajar porque ciertamente los chavales de ahora lo que les gusta es Instagram. Y si nosotros queremos rejuvenecer un poco y coger afiliados desde pequeños, hay que utilizar las redes que ellos utilizan, ¿no? Y luego, bueno, todos nuestros partidos son en directo y siempre los ponemos dentro de nuestro canal de Facebook, se pueden seguir. Perfecto. Y ya para ir terminando, por si el público quiere hacer alguna pregunta, ¿Qué pensáis hacer en el futuro en plan de redes sociales? ¿Qué novedades pensáis incorporar? ¿Y cómo veis el futuro de las redes sociales relacionado con el mundo del deporte? Lo nuestro es fácil porque, como os he dicho, que fallamos en dos de ellas. Potenciar esas dos redes, el canal de YouTube que también le tenemos creado pero abandonado, pues darle más contenidos. La FED, por ejemplo, la Federación Española de Baloncesto, firmó un acuerdo el año pasado con Facebook para emitir un partido de cada jornada de nuestra categoría. Pasa que falla muchísimo, lo mismo que el canal propio de la FED. Ahí sí que hay muchas quejas, porque, por ejemplo, la final que ha habido este fin de semana de Le Plata, la gente intentaba ver el partido y no funcionaba. Entonces, se colapsaría claro, el servidor. Nos dan herramientas que no funcionan. Digamos que, claro, todo eso intentas luego incorporarlo de cara a los patrocinadores y el que queda mal es el club por ofrecer una cosa que no puede. En Estados Unidos hay grandes eventos deportivos que se retransmiten por YouTube directamente, pero eventos que tienen millones y millones y millones. Yo creo, digamos, la apuesta a veces de el ancho de banda que os da Facebook para emitir, yo creo que tiene que ser, o sea, que será simplemente negociar de que, sí, sí, de que os den unos servidores más potentes y más anchos de banda. O sea, ahí es donde hay que trabajar y potenciar, crecer en general en todas las redes. Como bien habéis dicho, y he estado hablando con Fernando antes de entrar, cada vez se lee menos y se busca más el impacto visual. Entonces yo creo que sobre todo es potenciar audiovisual, vídeo, imagen y crecer en ese aspecto. Y yo creo que Twitter irá quedando más para esa información del día de partido. La verdad que en Léboro nuestros chicos lo han hecho muy bien porque hemos estado muchos fines de semana entre los 5 clubes de categoría con mayor número de impactos dentro del día de partido. O sea que digamos que lo tenemos muy bien. Estáis en ello. Sí. Bueno, nosotros seguiremos apostando por tener cada vez un departamento más grande de comunicación que nos pueda
dar más seguidores y tener más presencia en las redes, porque creemos totalmente en ello. Creemos que nuestros patrocinadores cada vez nos lo demandan más, que el soporte físico está bien, pero si no lo combinas con un pack de conjunto de redes sociales no tiene ya sentido. Y entonces ahí vamos a seguir el día a día. Estamos contentos con lo que hemos hecho hasta ahora, llevamos pocos meses haciéndolo, pero vamos a seguir en ese camino. E intentaremos cada vez más que nuestros patrocinadores sepan a final de cada año cómo han revertido su inversión, cuál ha sido su ROI, cuál ha sido su... Intentar monetizar ese tema es difícil, lo ha comentado antes Javier, que es difícil el hacerlo, pero hay herramientas que cada vez van a ser más potentes y las que creemos mucho y que van a hacer que la gente pueda ver lo que ha invertido en patrocinio, que en redes sociales puede ser muy rentable. Nosotros, proyectos, no sé, objetivo de crecer le tenemos, ¿no? Yo, de hecho, los proyectos le digo a mi querido Oscar, que es el que nos lleva a las redes, digo, Oscar, que nos subimos de 520 seguidores en Facebook, mira a ver si llegamos a los 1000 a final de año. Oye, tal, digo, tú ingéniatelas, que Pastor es el responsable de redes. Y entonces pongo en sus manos lo que él entiendo que como profesional debe de hacer para que crezcamos y tengamos más notoriedad. En sus manos está. En nuestro caso tenemos mucho trabajo de voluntario, porque no nos queda otra. Entonces, en la medida que vaya creciendo el presupuesto, intentaremos profesionalizarlo. Por lo menos una persona que se dedique con más intensidad en ello. Y al final lo que dije antes, merecer los datos que tenemos y merecer esos seguidores para seguir sacando. Efectivamente. En nuestro caso lo dije ya antes, yo creo que lo principal es que mejoremos en nuestra comunicación audiovisual. Tenemos un canal YouTube en el que vamos colgando nuestros vídeos, que luego enlazas pues a Facebook, Twitter y demás. Y luego, sobre todo, tenemos una herramienta súper potente que no estamos aprovechando, que es dentro de nuestra página web tenemos un foro de rugby que es como la cuna, el foro coches del rugby en España. Tiene más de 70.000 visitas mensuales, es una barbaridad. Y sobre todo, además, es que el 80% de la gente que entra no es de Valladolid. Eso para nosotros es muy importante. Y de momento no lo estamos explotando de la forma que deberíamos. Entonces, vamos a intentar reforzar en esa parte del foro y luego la parte de contenido audiovisual. Perfecto, ahora vamos a ver si tenéis alguna pregunta o duda dirigida a alguien. Antes de eso voy a decir una cosa, la visibilidad que hablaba antes Andrés. La visibilidad es un intangible imposible de medir, pero sin visibilidad el resto no existe. O sea, es decir, el ROI se intenta medir en pasta ganada. Bueno, se puede también medir de otras maneras. Es decir, ¿cuánto me hubiera costado esta visibilidad haciéndolo en televisión? 20 millones de euros. ¿Cuánto me ha costado haciéndolo en digital? 1 millón de euros. Es que me he ahorrado 19 millones de euros. O sea, es decir, no es dinero que gane más, es inversión que tengo que hacer menos para conseguir los mismos resultados. Sí, yo quería preguntar al representante comercial Ulsa, que es la única empresa patrocinadora frente a 4 clubes en la mesa, ¿qué es lo que una empresa, un sponsor, le debería estar pidiendo a un club deportivo en términos de redes? ¿Qué es lo que usted, cuando se dirige a un club, le está diciendo, necesito que hagan tal, tal o tal cosa? Esta es mi prioridad. ¿Qué es lo que les gustaría transmitir? A nivel de redes, pues que me deje ver todo lo que pueda. Y en las redes igualmente. Yo puedo decir que mi experiencia con el baloncesto fue muy buena. Puedo decir que al hilo de lo que estamos tratando en estas jornadas, a mí me fastidia en el buen sentido de la palabra que si en el Google pones Comercial Ulsa, quizás las primeras partículas todavía hablan del baloncesto y a mí me gustaría ya que hablaran de otras cosas. Y eso es igual un argumento bueno, ¿no? Del peso que tuvo en su día hace ya 2 temporadas cuando nosotros decidimos apostar por este club y este deporte, ¿no? Y Tomás, yo creo que todas las organizaciones que están aquí deportivas, yo creo que lo hacen bastante bien y cualquier patrocinador que mañana decida invertir en estos clubs, yo creo que estará satisfecho de cara a la repercusión vía redes que obtengan. Lo que pasa es que yo creo que ellos querrán que les paguéis por eso. Pero eso ya es una discusión que tenéis que tener entre vosotros. Nosotros tenemos 3 personas que llevan la prensa y marketing, son periodistas. Bueno, tenemos 9 o 10 personas, una
una parte, digamos, se lleva la comunicación más tradicional, ruedas de prensa, medios tradicionales, y otra parte, como he dicho, lleva todo el tema, son gente de marketing y llevan todo el tema de redes sociales, community manager, una responsable de 12 Pucela, que lleva todo el tema de 12 Pucela, tenemos 8 o 10 personas. Nosotros tenemos esta persona, Oscar, contratada para el tema de redes, que lleva toda la vida dedicada a la radio y a los medios de comunicación, y es el que nos lleva. Y luego nuestra empresa no es muy grande, somos 37 empleados, pues la verdad no es por darle protagonismo, pero me toca a mí un poquito todo, ¿no? Generar contenidos o negociar patrocinios o ver vías de visibilidad, un poquito todo. De Tomás, luego también el trabajo se reparte entre todos, ¿no? Porque igual al de responsable de calidad algo le toca, o al responsable de diseño para nuestro taller de impresión de prendas, pues igual también algo le toca. Entonces repartimos. No hay personas dedicadas al 100% a este capítulo. Digamos que picotean. En nuestro caso hay un periodista, una persona de marketing y 3 voluntarios que hacen lo que pueden. Nuestro caso es prácticamente igual. Hay un periodista que sí que es profesional. El de marketing soy yo, que es lo que estudié. Es a lo que me he dedicado casi siempre. Sí, y luego voluntarios. Normalmente son más gente más que periodistas, porque estando un periodista yo creo que nos basta para eso, más gente de temas de imagen, marketing, comunicación más corporativa. Una última pregunta. Te ha tocado. Bueno. Bueno, yo soy Marco de Tesis Inmobiliaria, Espacio Morada. ¿Os conocíais entre vosotros ya? Primera pregunta. Si me preguntas a mí, ya te digo que salvo a Santi y a los demás, les habré visto por alguna vez, pero no les conocía. Y a ellos que te digas. Y segunda pregunta. ¿Alguna vez para hablar del deporte en Valladolid? ¿Con redes sociales o a pelo? Vale, vale. ¿Tenéis reuniones, yo no sé, una vez cada año? No, yo conozco a... Bueno, a ti no te conocía, a los demás sí. A ti de vista, nos habíamos visto alguna vez. A nivel comunicación no nos reunimos, que... por lo menos yo no. A nivel presidencia de los clubs sí que hay encuentros, pero yo creo que no es que haya una que queden, oye, vamos a quedar una vez al año a vernos. Se habla mucho entre los clubs, pero nunca oficialmente, ¿no? Yo hablo mucho con Mariano, por ejemplo, hablo mucho con el baloncesto, hablas con todos, pero nunca vamos a juntarnos y vamos a hablar. Y es algo para apuntarse y que estaría bien. Bueno, en nuestro caso, pues observas lo que hacen los demás y cuando se dan situaciones de coincidir en eventos, pues depende de lo preguntón que seas o no, pues sí, intercambias. A la décima semana os volvemos a invitar a todos. Así ya, por lo menos, tenéis una reunión más. Sí, la verdad es que, aunque nos conozcamos de vista, sabemos todos dónde estamos, plantear ese tipo de reuniones que dices puede ser interesante. Recuerdo que hace unos años se intentó hacer un abono multiclub, que tampoco tuvo mucho éxito. Los abonados. Por eso, que luego hay veces que intentan hacer los clubes acciones y tenemos una acción un poco difícil. Y lo que digo yo, siempre nos fijamos a ver qué le dan al otro. O sea, yo creo que nos fijamos en los demás, a ver, miras cuando ves la prensa, uy, mire, le patrocina no sé quién, vamos a ver si tiene algo, o la administración le ha caído esta subvención cuando sacan las subvenciones. O sea, nos fijamos un poco en lo que hacemos cada uno, en plan bien. Pero por eso, pero no estaría mal si mantener algún tipo de encuentro entre clubes por un poco también liderar lo que es Valladolid y la ciudad fuera de la ciudad, que es importante. Sí, además se puede establecer sinergias chulas y en redes muchísimo más, si os lo planteáis. Bueno, pues muchas gracias, Julio, Alejandro, Cayetano, Santiago y Javier. Una pregunta a través del film. Vale. Bueno, aquí podéis también tener gente que os puede echar una mano. Las fotos 360 y los vídeos 360 funcionan muy bien. ¿Tenéis alguien para hacer eso? Sí, nosotros tenemos una persona que hace todo el tema de vídeo. El hermano mayor. Nosotros tenemos una persona que cuando queremos hacer algo le contratamos para eso. O sea, que es un freelance que además se entiende de rugby porque ha sido jugadora. O sea, que sabe lo que queremos, conoce el club y sabe el enfoque que le queremos dar. Nosotros tuvimos, bueno, y tenemos
el padre de una jugadora, Valentín, que empezó por fotografiar a su hija y ahora pues la Federación Española incluso en eventos cuenta con él. Bueno, pues ahora sí damos por concluida la jornada. Muchas gracias. Y antes de irnos, os presento un poco en dos minutos qué es lo que vamos a tener mañana. Mañana empezamos a las 10:15 a las inscripciones. Mañana tenemos visita institucional, estará Ángela, que la tenemos aquí, que es la presidenta de la Confederación de Empresarios. Estará Óscar Puente, que es el ilustrísimo señor alcalde de nuestra ciudad. Estaré yo, consultor y formador en redes sociales, pone aquí. Bueno, y luego tenemos cuatro ponencias que tienen una pinta estupenda, que es el valor de los contenidos para impulsar tu marca, que es la ponente es Isabel Herrera, que es la responsable del área digital del Departamento de Marca y Comunicación B2B en Vodafone, si quiere venir. Solo digo los que no habéis estado porque, bueno, se lo preguntáis luego a Andrés a ver qué ha pasado. La segunda ponencia será Nilton Navarro, que es un tío encantador, ya lo veréis ahora que no me oye. Os advierto que es mexicano, no os advertí antes que Diego era uruguayo, este es mexicano. Es el social media manager de InfoJobs, nos va a venir a hablar un poco de redes sociales para el tema del trabajo. Luego tenemos a Amalia López, a la que tengo muchas ganas de conocer, que no conozco, que antes era la Community Manager del Servicio Público de Empleo de la Comunidad Valenciana y ahora es periodista en el Ayuntamiento de Calpe, se ha sacado una oposición, que nos va a hablar de la importancia de las redes sociales en las administraciones públicas. Yo la conozco pues como te conocí a ti, he decidido hablar con ella y demás, pero no la conozco en persona. Os he mentido, dije que había cuatro y son cinco ponencias. Luego está Fátima Martínez, que es la madrina de la Semana de las Redes Sociales y que, por cierto, me mandó antes un mensaje. Hoy viene el autobús de Google y viene a la Plaza Zorrilla, pues ahí al lado. Entonces hay charlas de marca personal, de marketing digital y además gratuitas y Google. Entonces pasaros esta tarde y es en la Plaza Zorrilla. Fátima nos va a hablar de transformación digital para profesionales. Yo creo que se habla mucho de transformación digital para empresas, que se dice mucho eso de que lo importante es que cambien las personas, pero los que somos autónomos o los que digamos, estamos trabajando un poco en nuestra marca personal, somos, por lo que decía él, hacemos un poco de todo, casi todo. Entonces, tenemos también que hacer nuestra transformación digital. Y por último, Guillem, que le tenemos aquí, nos hablará de Employee Advocacy, Personal Branding en las organizaciones para retener y atraer talento. Y Guillem ya es la segunda vez que viene y yo os recomiendo que os quedéis a verle a todos, pero a Guillem que está aquí, pues más. Así los demás ya se lo digo mañana y quedo bien. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.